Hola a todos. Ahora vamos a ver cómo dividir monedas artery. Tenemos en cartera principal 101 moneda y vamos a dividir. Ponemos a cartera de delegación. Entramos en este cartelito de delegación. Vemos cantidad de nuestras monedas. Apretamos recargar. Acá le ponemos el número que vamos a delegar. En este caso 101 moneda. 99, 62, 69. Vamos a delegar todas monedas para recibir ganancia. Apretamos el botón recargar. Y acá tenemos que confirmar con seed frase. Seed frase ya tengo en mouse copiado, así que voy a pegar para confirmar. Y apretamos recargar. Vamos a esperar unos 30 segundos. Bueno, ya está. Vamos a ver. Acá vemos en transacciones, vemos que está en proceso. Tenemos 101 moneda, .99, está en proceso. Vamos a ver qué pasa en nuestra cartera. Todavía no se pasó a cartera de delegación. Esperamos un ratito y vemos qué pasa. Renovamos. Renovamos página. A ver si ya entraron. Todavía no. Hay que esperar. Esa toda la cartera, todo lo que hay. Bueno, de cartera principal, las monedas tienen que pasar a cartera de delegación. Por el momento, ganancia 0.41 moneda por día. Esta es la ganancia de por día. Vamos a ver cómo cambian números. Esperamos un ratito. A ver. Acá ya dice que en proceso. Bueno, esperamos. A ver, renovamos otra vez más. En realidad, el tiempo siempre 30 segundos. Bueno, todavía no pasó 30 segundos, así que esperamos. Ahora van a entrar monedas. De paso vemos transacciones que todos los días entra ganancia a su office de todas monedas que hacen delegación. Aquí pueden ver los números que cada día entran por delegar monedas. Así son ganancias de delegación. Bueno, a ver, renovamos una vez más. A ver si ya tenemos suerte y monedas están. Ya están. Ya nuestras monedas de cartera principal pasaron a la cartera de delegación. Y en la cartera principal ya vemos 0.41
0.3964 es porcentaje por hacer delegar monedas. Así que ya entró una ganancia por delegar las monedas. Y esta ganancia ya figura otra vez acá. Es el número que recién ganamos por delegar sus propias monedas. Bueno, y nuestro número de ganancia por día cambió por 0.87 monedas por día. Casi doble ya tenemos de lo que teníamos antes. Bueno, así es el proceso de delegar monedas. Fácil, rápido, le conviene a todos.